Miles de iraquíes manifestaron en Bagdad para expresar su apoyo al presidente Saddam Hussein en su enfrentamiento con Estados Unidos en torno a la inspección de armamentos de destrucción masiva. Unos 3.000 iraquíes se concentraron en una plaza central de la capital, gritando consignas como «Victoria Irak» y «Abajo Estados Unidos». En tanto, por sexto día consecutivo, Irak prohibió la entrada al país de dos equipos de inspectores de la ONU que incluían miembros norteamericanos. El gobierno estadounidense advirtió que podría usar la fuerza contra Irak si cumple con su amenaza de intentar derribar un avión de espionaje de la ONU. El próximo vuelo está programado para el lunes. Estados Unidos exigió que se reanuden las inspecciones y la ONU acusó a Irak de obstruir la tarea de los equipos de supervisión y ocultar materiales militares. La última palabra sobre la crisis entre la ONU e Irak la tiene ahora el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el lunes se reunirá para escuchar a los protagonistas de la fallida misión diplomática a Bagdad y decidir el próximo paso.